Ingenieros de la Universidad de Zaragoza van a llevar a cabo un estudio sobre los tumores más mortales en los niños. Acaban de recibir 800.000 euros de Europa para estudiar los tratamientos más eficaces y las características de esos tumores. El objetivo, Alberto Mora, es predecir cómo va a evolucionar el cáncer. Sí, este potentísimo ordenador, ya pueden escuchar el ruido que hace, va a incorporarse a una red europea para crear un banco de datos e imágenes de tumores. La idea es que cuando uno de estos tumores se detecte en un paciente infantil, no sea necesario ni siquiera hacer una biopsia. Directamente se cruzarían los datos del paciente con el de la base de datos para saber cómo va a evolucionar el tumor y cuál es la mejor manera de tratarlo. Es un importantísimo avance que en principio esté diseñado para luchar contra los dos cánceres pediátricos con más mortalidad, pero cuyos avances van a poder aplicarse en la lucha contra todo tipo de tumores. Son los tres ingenieros de la Universidad de Zaragoza que han conseguido esa financiación. Dinero que servirá para contratar cuatro nuevos investigadores y estudiar dos de los cánceres infantiles, esos que afectan a los menores de 15 años. El glioma difuso de troncoencéfalo, que se genera fundamentalmente en la base del cráneo y no es biopsiable porque no es accesible esa zona. Y luego el neuroblastoma, que se centra fundamentalmente en las glándulas suprarrenales. Se trata, explican, de poner el análisis de imágenes y la inteligencia artificial al servicio de la medicina, a partir de los datos de las historias clínicas de 200 niños que han pasado por esos tumores, crearán un banco de imágenes que ayude a futuros tratamientos. Si esto puede ser igual que una herramienta para predecir el tiempo, pues básicamente sí. Y a partir de esas imágenes médicas podamos hacer estimaciones más precisas cada día de cómo va a poder evolucionar. En Aragón mueren al año entre 8 y 12 niños por cáncer infantil. Es un mal considerado todavía enfermedad rara. Un tema dramático y estamos hablando de un tema donde lo único que se puede hacer es investigar y pensar que los trabajos que hagamos hoy pues irá recogiendo sus frutos, como ocurre siempre en ciencia. Este proyecto se incluye dentro de un ambicioso estudio del cáncer infantil dotado con 10 millones de euros por la Unión Europea. Participan varias empresas de alta tecnología y universidades de Italia, Alemania, Reino Unido y España.